Listo. ¿Se me escucha, José Luis? Muy buenas tardes a todos. Estamos terminando de acomodar unas cositas. Sí, perfecto. Perfecto, salimos. Buenísimo. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al primer webinar de construcciones con madera del Centro Tecnológico La Madera de Santiago del Estero. Es muy interesante para nosotros comentarles que tenemos inscriptos de muchos lugares. Tal es así que estamos transmitiendo en vivo por YouTube porque la capacidad de la sala no daba. Tenemos 350 interesados en asistir al webinar. Tenemos gente de Colombia, Costa Rica, España, Honduras, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Chile y México. Y de acá de Argentina, y estuve viendo que se iban presentando ahí en la sala de chat del Zoom, tenemos de Buenos Aires, CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero. Por supuesto, estamos lo local de acá. Tierra del Fuego, Tucumán. Y de Santiago del Estero, estamos con gente de Capital, Banda, Termas Riondo, Quinto, Clodomira, Fría, San Juan. Los invitamos a todos los que están en la sala de chat y a los que están siguiendo por YouTube, que por favor indiquen sus nombres completos, su profesión y la ciudad o provincia, ¿sí? Es la manera en la que nosotros los podemos ir conociendo a ustedes también. Los objetivos del webinar son abordar y discutir conocimientos, saberes y cuestiones relacionadas a la construcción con madera, tomando como base las bondades, virtudes del uso de la madera y su carácter de proyecto multidisciplinario en términos de las profesiones que intervienen. En este caso, nosotros contamos con dos panelistas, que son el arquitecto Vicente Masitelli y Ana Ferraro. Ellos van a exponer en base a una serie de tópicos o ejes temáticos que son bondades y virtudes de la madera, mitos y preconceptos del uso de la madera, oportunidades de innovación, clasificación de la madera estructural y sistema constructivo. Antes de arrancar nosotros con el webinar propiamente dicho, con el seminario, a ver si me acompaña la transmisión. Ah, estamos. Ahí está. ¿Se escuchó el video Buenas cuando lo tardes. inició José Luis? Perfecto, gracias. Estoy chequeando acá con la gente que me está ayudando en la organización. Antes de dar inicio, de presentar a los panelistas, queremos comentar que el Centro Tecnológico, que es el que está organizando el webinar, pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En el slide están presentadas las autoridades y vamos a aprovechar para transmitir un muy breve video de salutación que nos envió nuestro decano, el doctor ingeniero Juan Carlos Medina. Aquí vamos. Como decano y en nombre de la Facultad de Ciencias Forestales, quiero darles la bienvenida a este evento a todos los participantes. Este acontecimiento es la primera actividad formal y pública que realiza el centro. Es por ello, para nosotros y para la comunidad forestoindustrial de Santiago del Estero, un hecho esperado y de trascendental importancia. Este centro fue creado a través de un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Ministerio de Agricultura de la Nación. Tiene como finalidad apoyar el desarrollo del sector productivo e industrial de la madera a través de la capacitación, asesoramiento y servicios al sector. Quiero mencionar dos fortalezas que contribuyen y contribuirán al desarrollo eficiente del centro. Una fortaleza reside en que el centro trabaja en estrecha colaboración con el Instituto de Tecnología de la Madera, de donde se nutre de experiencias técnicas y conocimientos producidos a través de la investigación y el desarrollo. Esta asociación genera una situación sinérgica única que hace prever un futuro promisorio para el centro.
La otra fortaleza lo constituye el hecho de que el centro cuenta con el acompañamiento de referentes de entidades y organizaciones del sector productivo, profesional, educativo e institucional de la provincia, que a través de sus representantes conforman el Consejo Consultivo del Centro. Este factor asegurará un trabajo colaborativo y que las políticas de desarrollo del centro sean volcadas a la realidad de nuestra provincia y región. Hoy, en este evento, ponemos en marcha de manera parcial el funcionamiento del centro. Contamos con un programa de conferencias y cursos que serán ofrecidos de manera virtual, debido a la delicada situación que ha generado la pandemia. Pero esperamos que pronto, ojalá sea antes de fin de año, el centro pueda entrar en plena operación. Para ir cerrando estas palabras, quiero agradecer a los profesionales participantes que le darán el contenido técnico a esta reunión. Agradecer y felicitar a la Comisión Directiva del Centro, así como al Consejo Consultivo, por sus respectivos trabajos y aportes que hacen posible que el centro esté siendo ya una realidad. Por último, agradecer a las autoridades de la UNCE y de la Nación por impulsar desde lo político y lo económico la creación del centro, que esperamos sea un motor más para aportar al desarrollo social del sector. Muchas gracias. Buenísimo. Aprovecho también para indicar y mencionar al grupo completo de trabajo del Centro Tecnológico, que aparece ahora también compartiendo el slide. Colaboran conmigo en la organización de este evento. José Luis Plaja, licenciado en Economía, él está a cargo de la coordinación general de la Comisión del Centro Tecnológico. La ingeniera en Industrias Forestales, Ana Rentería, que está como responsable del área de comercialización y capacitación. Y yo, Maximiliano Umla, que estoy a cargo del área de producción y servicios. Hacemos también un especial agradecimiento a todas las instituciones locales y nacionales que se adhirieron y auspiciaron este webinar. El Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, la Cámara de la Industria Maderera de Santiago del Estero, el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales y el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero. También les queremos comentar a todos los asistentes que este webinar tiene como principio, ¿sí?, como objetivo principal, debatir cuestiones relacionadas a las construcciones con madera, pero es el primer paso que da el Centro Tecnológico en una intención de generar actividades relacionadas a la construcción con madera, que conlleva, además del webinar y seminarios, a capacitaciones y cursos específicos sobre capacidades en construcción con madera. Y entonces, ya para ir cerrando y abocarnos a la mejor parte del seminario, vamos a presentar a los panelistas. Tenemos al primer panelista, que es el arquitecto Vicente Macitelli. Entre su experiencia, podemos nombrar que fue el director del grupo de diseño y equipamiento, en una empresa familiar de fabricación de equipamiento del autor, cuentan con laboratorios industriales y de arquitectura en madera, director del estudio de arquitectura Macitelli y Olano, es también perito judicial y de parte, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, en las asignaturas de construcciones, tecnología, diseño de interiores y restauración de muebles y objetos de arte. Y también se desempeña como secretario general de la Cámara de Empresarios Madereros de Argentina. Y la arquitecta Ana Ferraro, actualmente es técnica en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el Departamento de Industria de la Madera y el Mueble. Ahí vamos a poner el slide para que se vean los perfiles de los panelistas. Ana también fue docente de curso de formación profesional, constructor de casas de madera, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Realizó asesoramiento técnico a obras de vivienda social construidas en plataforma y entramado en distintas etapas de la construcción. Trabajó en la realización de informes técnicos de asistencia a viviendas privadas construidas en madera y trabajó también como proyectista en estudios de arquitectura.
Les quiero comentar que la dinámica del webinar, ahora ya vamos a pasar a los panelistas, que van a tener entre 15 y 20 minutos de exposición. Durante la exposición de los panelistas, las personas que están presentes, los asistentes, pueden ir haciendo preguntas o consultas o conversando entre ellos en el chat. Nosotros vamos a ir registrando las consultas que le quieran hacer a los panelistas para que una vez que hayan finalizado las presentaciones, nosotros se las traslademos. Por eso, insisto, sé que estuvieron sumando algunas personas, de hecho, ahora mismo estamos sumando dos más, ahí estamos. Les recordamos, por favor, renombrarse si es que no aparecen con su nombre y apellido para que cuando traslademos la consulta, sepamos quién la hizo. Finalizada entonces las exposiciones, vamos a pasar a, me parece a mí, la parte más linda del webinar, que va a ser aprovechar a los panelistas respondiendo todas las dudas y consultas que tenemos nosotros. José Luis, me parece que ya podemos pasar con los panelistas. Salgo de compartir la pantalla. Arquitecto, no sé si nos estás escuchando. Ah, ahí está. Perfecto. ¿Estás con el micrófono? A ver, ahora. ¿Te escucha ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer que nos hayan invitado. En principio, ya hemos mantenido unas cuantas charlas con Maxi, con Maximiliano y con todo su equipo, en respecto a qué preparar, qué dar, qué no dar. Yo les comentaba hoy por la tarde, cuando estábamos organizando, el hecho de que se estaba por largar un curso de construcción de vivienda en madera, pero con toda esta historia que estamos viviendo respecto al tema de la pandemia, el aislamiento social, etcétera, bueno, tuvimos que ir dilatándolo, y dio para armar un conversatorio que tiene que ver con esto del webinar. Ahora, cuando empezamos a, o que ellos me pasaron la cantidad de gente que estaba inscrita, yo digo, más que un conversatorio, esto va a pasar a ser una especie como de teórica, ¿no? Una pequeña teórica, pero tampoco queremos, o por lo menos yo, mi intención no es generar una teórica en donde sea clásica, en donde ustedes tienen que estar escuchando y solo asintiendo, porque lamentablemente, y esto es algo que yo planteo siempre en los talleres donde doy clases, cuando uno tiene un taller presencial, tiene la posibilidad de ver la cara de los asistentes más directamente, en donde asienten, donde disienten, donde aceptan, donde no aceptan, donde quieren intercambiar. Esto, lamentablemente, en este medio es medio complicado. Pero vamos a intentar de que sea lo más dinámico posible. Yo simplemente voy a hacer un planteo que vengo haciendo hace muchos años con respecto al tema de lo que es la construcción en madera. Tengo la suerte de pertenecer a una familia de carpinteros. Esto hizo que en algún momento yo decidiera estudiar arquitectura porque era vago para trabajar como arquitecto y quería, para trabajar como carpintero, entonces quería ser arquitecto para trabajar menos. De hecho, me dio cada vez más trabajo esto de ser arquitecto. Hice un planteo bastante sencillo. Yo ahora voy a tratar de ver si puedo compartir una presentación pequeña que hice, a ver si ustedes me dirán, no, esto no es. A ver, esto. Compartir. Esto se ve, calculo yo. Sí, aquí. Bien, bien. Vamos a ampliarlo para que se vea full. Yo involucro siempre el tema de vida y madera, madera y vida, porque realmente trabajamos con elementos que están contribuyendo permanente a la vida.
permanentemente a la vida. Digo, el árbol es un ser vivo que en definitiva nosotros hacemos uso de él y vuelve a convertirse en un material como es la madera que proporciona vida. De alguna manera, tal vez no tan directa, pero sí bastante indirecta, como por ejemplo el hecho de que conserva dióxido de carbono, que es lo que usa para poder crecer ese árbol, y hace que elimine el oxígeno a la atmósfera mientras va creciendo el árbol. Esto hace que el ciclo de vida de un árbol, desde que nace hasta que muere, tenga gran utilidad y que sea un material más que apto a la hora de ser usado para la construcción. Yo voy a pasar muy rápidamente, pero quisiera que, bueno, por supuesto se van a ir presentando algunas dudas respecto a lo que vamos a ir diciendo. La madera para mí es el único material absolutamente renovable dentro de lo que es la construcción. Y cuando hablo renovable, digo, yo no sé si se puede correr un poquito esta pantalla. ¿Ustedes la ven? ¿Se ve entera la pantalla? Sí. Sí, aquí, se ve entera. Ahí está. Digo, es un material absolutamente renovable porque así como nosotros plantamos trigo para poder hacer pan, cortarlo y poder hacer pan, también podemos plantar árboles para poder cortarlo y ser usado de la manera que nosotros creamos más conveniente. Ahora, el conocimiento de la naturaleza de esos árboles tienen que ver con las características específicas de cada una de las maderas. El comportamiento no es igual. Nosotros, cuando hablamos de madera para la construcción, cuando hablamos de madera para la producción de equipamiento, no podemos hablar de algo genérico, ya que en función de la especie con la cual estamos trabajando, va a tener características y comportamientos diferenciados. Y esto va a hacer que cada una de estas maderas que nosotros vayamos a utilizar en el área que utilicemos tenga mejores o peores cualidades respecto al uso que le vayamos a dar. Ustedes calculen que entre bosques nativos y bosques implantados en la Argentina, bosque nativo hablo de bosques naturales que no son implantados por el hombre, estamos hablando de casi 120 especies maderables. Esto hace que realmente tengamos una diferenciación de calidades, tipos y condiciones de productos madereros extraídos de esos árboles que son maderables para poder ser usados. Estas propiedades, por supuesto, varían de acuerdo a la especie. Yo hago una pequeña diferenciación entre dos familias importantes que habitualmente encontramos en lo que son las plantaciones o los bosques, tanto nativos como implantados en Argentina, que son las coníferas y las latifoliadas. Es probable que esto, gente que esté en el ámbito forestal, tenga palabras mucho más científicas. Nosotros los arquitectos nos basamos un poco de generalidades para poder analizar estas cosas y, por supuesto, y como bien planteó Maximiliano, este tipo de tareas en general se hacen dentro de lo que son grupos interdisciplinarios, ¿no? En donde participan ingenieros, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos y, bueno, arquitectos e ingenieros en el área de las construcciones. Las coníferas, ahí yo planteo algunas características fundamentales que tienen: más largas, más livianas, más blandas, más claras, mucho más derechas y muy trabajadas. Las latifoliadas, que son los árboles que habitualmente nosotros vemos más comúnmente en nuestras ciudades, centros urbanos o en algunos ámbitos rurales, son los, en general, de bosques nativos, bosques no implantados, salvo los eucaliptos, salvo los paraísos y los álamos, que sí son de bosques implantados. Y acá yo estoy haciendo una gran diferenciación de los que son bosques nativos y bosques implantados, porque las nuevas normativas constructivas, que ahora ya después va a pasar a explicar la arquitecta, están
trabajadas sobre los que son bosques implantados en general, porque se dice que, o por lo menos así lo creemos los arquitectos, que hay que tratar de evitar de tocar los bosques nativos, lo que no significa de que no puedan ser usados en un porcentaje y teniendo un manejo silvopastoril analizado, estructurado, planteado por especialistas en el tema, porque raliar montes nativos también le da vida al monte. Esto hace que, en muchas ocasiones, áreas que no tienen capacidad para que una conífera crezca, existan bosques nativos de madera, de maderas latifoliadas que puedan ser usados. Tal vez no en forma masiva, pero sí para equipamiento, sí para revestimiento, sí para algún elemento estructural necesario. No sé por qué no corre, ahí está. Hay posibilidad, hay disponibilidad, ¿tenemos o no tenemos disponibilidad de recursos? Bueno, un poco referido a esto que estaba hablando, nosotros tenemos realmente en la Argentina una disponibilidad maderera importante. Ya esto lo va a especificar muy claramente la arquitecta Ana en cuanto a cantidades y disponibilidades de montes implantados. También tenemos, como dije anteriormente, mucha diversidad de especies de bosques nativos que se llaman preciosas habitualmente, pero que cuando se hacen raleos bien estudiados también pueden ser utilizadas para la construcción, no tal vez en forma masiva como lo son las maderas implantadas, pero sí en productos muy específicos. Yo puse aquí algún ejemplito que siempre me llama mucho la atención cuando hay muchos que discrepan del uso de la madera de los bosques nativos, y yo siempre planteo lo mismo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto los que hacemos arquitectura en madera o los que diseñamos objetos en madera incidimos en la tala de los montes? En realidad, si ustedes se fijan aquí, hubo un desmonte solamente en las áreas que estamos analizando de bosques de casi 1 millón de hectáreas. Pero da la casualidad que el 95% aproximadamente de esta tala de montes o de bosques que teóricamente son protegidos no viene dado por los que hacemos arquitectura en madera o por los madereros que venden madera para que nosotros hagamos arquitectura en madera, sino que tiene que ver con el avance de la frontera agropecuaria para la ganadería, para la soja transgénica y, por qué no, también los vastos incendios que habitualmente hay en nuestros montes cuando no son raleados como tienen que ser raleados para conservar la sanidad de ese monte. Además de la madera maciza, nosotros, los que diseñamos en madera y los que trabajamos en madera, trabajamos con lo que son los subproductos. Cada vez con mayor capacidad industrial, el sector va produciendo materiales que son muy utilizados por los que diseñamos, ya sea objetos como viviendas, como elementos estructurales en madera. Todo esto que yo estoy mencionando son tópicos muy puntuales, los voy pasando muy rápido, porque todos forman parte de un curso donde hay una descripción mucho más acabada del tema. Lo que pasa es que, por supuesto, los tiempos no dan como para desarrollar cada uno de estos temas. Simplemente, un poco en función de lo que habíamos hablado con los organizadores, mi idea era presentar un poco cómo es el panorama y cuál es el aspecto y cuál es mi punto de vista respecto a esto de la construcción en madera. En definitiva, ¿qué pregunta habitualmente nos hacen, digo, a los que construimos en madera, como a los que venden madera, como a los que están involucrados en el área de la madera?
¿Presenta dificultades la madera a la hora de ser tenida en cuenta como un material de construcción? Seguramente los que defienden a la madera, en mi entender, mal defendida, dicen que no, que habitualmente son cuestiones menores. Hay madereros que dicen, no, no te hagas problema por la madera, yo la vendo seca. Hay otros madereros o aserraderos que me dicen, no, esa madera no se va a pudrir, le das un pequeño protector y se acabó. Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas problemáticas, en mi humilde entender, creo que es falsearle a la gente que quiere comprometerse con el uso de la madera para poder construir. La madera es como cualquier otro material de construcción. Tiene problemas, pero yo creo que uno de los problemas fundamentales que la madera tiene no es la madera, sino que es la gente que quiere usar la madera. La madera hay que informarse, hay que formarse para poder, como en cualquier orden de la vida, hacer uso u operar con algo. Ese algo, en este caso, es el material madera. Es imposible que nosotros trabajemos con un material sin tener una formación previa y sin tener una información adecuada, que para mi satisfacción, a través de todos los años que estoy con este tema, y he visto el avance de las distintas instituciones, estos cursos, de hecho, son formativos, pero básicamente son informativos. Estos cursos informativos son los que desvelan, los que destapan los ojos de los que tenemos intención de que la madera sea usada y desmistificar todas las problemáticas que la madera tiene. Yo digo habitualmente, esto es una frase de un arquitecto que fue profesor mío, se imaginan que si yo soy un veterano, este profesor era mucho más veterano que yo, era un amante de la madera, pero era amante de los materiales de construcción básicamente, y él siempre planteaba lo mismo. En realidad, no hay materiales buenos o malos en el ámbito del diseño o de la construcción. Simplemente hay materiales que son adecuados o inadecuados a las circunstancias y propósitos de uso. O sea, no hay posibilidades que uno diga que un material es bueno o malo. Pregunto, y le pregunto, y después lo responderán en su debido momento ustedes, que por supuesto que si estaríamos en un taller, estaría haciendo un parate y estaríamos charlando un rato con cada uno. Digo, ¿es bueno el quebracho o es bueno el pino? ¿Es malo el pino o es malo el quebracho? Depende para qué. Depende en qué circunstancias. Depende para lo que lo vaya a usar. Y también depende mucho del conocimiento que yo tenga respecto a cada una de estas cosas o a cada una de estas maderas que pueden ser bien o mal usadas en función de lo que yo determine hacer. Volviendo a la madera como material de construcción, yo afirmo que sí, la madera tiene problemas técnicos que hay que tener en cuenta, pero son problemas técnicos que una vez que uno los analiza, los plantea, realiza el análisis y el estudio de lo que tiene que hacer respecto a esas problemáticas técnicas, se solucionan. Hay un problema que es mucho más importante a mi entender, y que tiene que ver con la índole cultural. No nos olvidemos que muchos de nosotros, yo diría la gran mayoría de la Argentina, las grandes migraciones que tuvieron la Argentina fueron de culturas en donde el mampuesto, el ladrillo, la construcción húmeda, era parte de su ser cultural, y ellos han viajado con eso arriba de los barcos y lo han traído a nuestra Argentina. Esto hace, de hecho, hay un dicho muy popular que dice, para conservar el dinero hay que invertir en ladrillos. ¿Por qué para conservar el dinero no hay que invertir en madera? Pregunto. Vicente,
Sí. 15 minutos ya. Bien, me voy a demorar 5 minutos más, si es posible. Gracias, Maxi. Vamos a ir más rápido. Es mucho lo que hay que dar. Los problemas fundamentales que la madera tiene son estos. Los físicos, los biológicos, los químicos y los mecánicos. Simplemente, la madera tiene problemas físicos porque se mueve. ¿Quién no tiene una puerta de entrada de su casa que se hincha y se deshincha? La madera se mueve, es cierto. ¿La madera se pudre? Sí, la madera se pudre. Depende de qué circunstancias, depende qué madera, depende un montón de factores. ¿La madera se quema? Sí, también la madera se quema. Ahora, ¿es un problema a tener en cuenta? Sí, es un problema a tener en cuenta. ¿Lo podemos resolver? Sí, lo podemos resolver. Fíjense que ahí yo puse una foto muy significativa. Hay una viga de madera que sostiene a varias vigas de hierro dobladas. Dobladas y sostenidas por una viga de madera resistente. Esto está hablando de algo. Esto no es una metáfora, esto es real. Pero no podemos hablar hoy del tema. Esto da para los cursos que vienen subsiguiente a esta charla. La madera trabaja en forma diferenciada paralelo a las fibras o perpendicular a la fibra. Sí, es cierto. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. En este conversatorio no vamos a poder resolverlo y lamentablemente no voy a poder explicárselos. Vamos a intentar que en los próximos cursos todo esto en paquetes diferenciados puedan ser parte de los cursos que ustedes puedan resolver para tener mayor conocimiento, un conocimiento mucho más riguroso respecto al tema. Ahora, a pesar de todas estas cuestiones que parecerían agobiantes para los que diseñamos en madera, para los que trabajamos en madera, cada vez hay más gente que elige la madera para poder hacer algo. Y bienvenido que así sea. Por supuesto que hay que formarse permanentemente. Un intento rápido de clasificación de obras de escala media de madera, como para que ustedes tengan idea cuando uno habla de vivienda en madera de lo que está hablando, los distintos sistemas estructurales en vivienda o en madera o en arquitectura de escala menor, diría yo, son sistemas macizos, como se ve por aquí, y sistemas de entramados. Dentro de los macizos tenemos troncos o tenemos troncos escuadrados. Yo diría, no se agobien por la información, porque todo esto que está puesto aquí en un pantallazo muy rápido forma parte de un curso que tiene 3 módulos en donde se detalla cada una de estas cosas. Después tenemos el sistema de poste viga, que no es otra cosa que columnas y vigas, y el que se usa desde hace mucho tiempo en la Argentina y en el mundo, básicamente, es el de paneles portantes o entramados livianos, que es el famoso balloon frame o platform frame. Balloon frame, o sea, un sistema de entramado de madera. Creo que la arquitecta tiene algunas imágenes para que vean. Aquí hay lo que es tronco, lo que es tronco escuadrado, lo que es poste y viga, o columna y viga, y lo que es trama de madera, o esta especie de panelería que después va revestida de un lado del otro, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar algunas imágenes y voy a hacer algunas apreciaciones. Yo no diría de menor a mayor, pero sí diría desde arquitectura más simple, que es tal vez lo que estamos acostumbrados a ver como arquitectura en madera, hasta lo que es una arquitectura con algunas cuestiones de imágenes arquitectónicas un poco más interesantes, un poco más fuera de lo que nosotros estamos habituados a ver, que tiene que ver con la vivienda de tronco o con la pequeña vivienda con techito a dos aguas. Estas son las casitas que hizo el INTA, de muy buena calidad, troncos de eucaliptus. Voy a tratar de pasar rápido, este material lo tiene la gente
yo se los he entregado, unas casas que fueron unos prototipos de casas canadienses que se hicieron allá por el 2007, el INTA Concordia en Eucaliptus. Esto fue un asistente de un curso allá en Concordia, que después desarrolló un prototipo de vivienda en donde tenía basamento húmedo en la parte superior en madera. Bueno, algunas imágenes más. Voy a pasarlo muy rápidamente, porque ya me dijeron que me queda poco tiempo y tampoco quiero aburrirlos. Cada uno de estos ejemplos tienen que ver con lo que en Argentina ya se está haciendo. ¿Sí? Algunas con alguna impronta arquitectónica un poco más, más fuerte, más potente. Esto es la cámara INFRE, es una cámara de industriales madereros, allí en Federación. Ellos hicieron todo su sede en construcción en madera. Ahora voy a pasar a otro tipo de obras, para que vean que la imagen de la arquitectura en madera no es solo esto, sino que tiene que ver también con esto. O sea, cuando uno cree que hay limitaciones en lo que es arquitectura en madera, se equivoca, y muy fieramente se equivoca. La verdad que se puede hacer arquitectura con muy buena imagen, arquitectura que no necesariamente tiene que tener las cuatro paredes. Aquí hay todo un sistema constructivo de un arquitecto amigo en la costa atlántica, con todo un basamento húmedo, estructuras de vigas laminadas encoladas, que es todo un sistema constructivo que en los cursos se ve, paños vidriados muy grandes. Esta es otra brita del mismo arquitecto, donde tiene un carácter muy, 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 muy lineal, ¿no? Muy de volumen, muy apaisado para los que son arquitectos o a los que entienden algo de la propuesta de diseño. O sea, con estructuras a la vista, con cubiertas muy, muy, casi planas, diría yo, sectores muy vidriados y muy abiertos. O sea, yo digo, siempre muestro estas obras porque me da la impresión de que uno está limitado a lo que ve o en la vivienda precaria, o en la vivienda de buena calidad habitacional, pero que tiene una imagen arquitectónica muy parecida a la vivienda precaria. Estoy terminando ya, ¿eh? Así que Maximiliano me mira con ya con mala cara, y tiene razón. Esto es una vivienda de tronco sobre una plataforma de hormigón armado, allá en la zona del límite de la pampa húmeda y la pampa deprimida, muy mimetizada con el entorno donde la obra se encuentra. Esta otra obrita en donde se combina material húmedo, o sea ladrillo, con toda una estructura de madera. Esto tiene un basamento húmedo, le llamo húmedo cuando es mampostería, ladrillo u hormigón, en este caso es ladrillo, combinado con toda la parte superior en una caja de madera. Acá se ven algunas, todo lo que tiene que ver con los decks, el interior, en donde cambia un poco la circunstancia. Aquí está el interior de la misma vivienda, donde estructuralmente la vivienda era columnas y vigas, que sostenían los faldones de los techos y la propia cubierta, más los entrepisos, que también eran en madera y terminados en un sector con húmedo arriba. ¿Sí? O sea, estas son imágenes de obras de arquitectura en madera que no precisamente tienen que ser absolutamente toda en madera. Esta es otra obrita que se desarrolló y que tuve la alegría de que me la han puesto en el flyer de inicio del curso, o sea, de la publicidad. Esta obrita nació como una ampliación de una vieja vivienda de ladrillo, totalmente hecha en madera, pero revestida con chapa. Revestida con chapa. ¿Sí? Aquí está la obra ya en ejecución. En la foto de presentación del curso, ustedes van a ver que se ve un bastidor, se ve gente montándola y la obra montada. Es esta misma obra que están viendo ustedes aquí. Bueno, y acá hay obras internacionales que simplemente las paso al solo efecto de que vean el carácter arquitectónico que puede tener un
una obra en madera y no precisamente limitarse a lo que es el techo con pendiente o la imagen de la madera colorada o la madera blanca, en este caso están pintadas. Fíjense qué imagen arquitectónica, por lo menos a mi parecer, preciosa, un interior absolutamente en madera. Otra característica, viendo la veta de la madera, vamos a pasar muy rápidamente porque quiero llegar a algunas imágenes que a mi entender no tienen. Esta es una obra que a mí siempre me llama la atención y la pongo en todos los cursos, ¿no? Uno habla de que la madera se pudre. Fíjense que esto es arquitectura tropical, intensidad radial, radiación solar, exceso de luz, mucho calor, lluvia, ¿verdad? Sin embargo, está hecho en madera. O sea, esto rompe los paradigmas de que la madera se pudre. No, no es que rompa los paradigmas. De hecho, hay maderas que son mucho más resistentes naturalmente, o hay maderas que son resistentes porque tienen algún tipo de tratamiento para que lo sea. Bueno, todo esto, ya se los va a anticipar Maxi, serán parte de los cursos que continúen a esta pequeña charla. Simplemente imágenes como para que ustedes vean que no hay límite en todos los climas, cualquier tipo de imagen arquitectónica, muy volumétricas, muy cúbicas, las obras de arquitectura. Esta es una obra que a mí me gusta mucho porque, a pesar de ser muy caótica desde el punto de vista volumétrico, el arquitecto quiere resaltar lo que es el balloon frame, ¿no? La estructura propia de la vivienda, la estructura de las paredes. Por eso le pone vidrio, para que tenga iluminación interior, pero además que se vea la estructura. Yo no quiero dejar ladrillo a la vista. Yo quiero dejar mi estructura de madera a la vista. ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, acá el arquitecto lo hizo. Barrios, complejos suburbanos. Arquitecturas. Y otro tipo de obras, muy rápidamente, y con esto termino, ya obras de otra envergadura. Obras de otra envergadura. En donde ya empieza a aparecer 600, 700, 800 metros cuadrados, una obra que yo le llamo muy descarnada, ¿no? Muy brutalista, donde se ve bien las columnas, bien las vigas, los bulones que toman, o sea, todo el carácter brutalista de una obra de hormigón volcada en madera. La estructura de la escalera, todo muy visto, todo muy presente. Estas son oficinas en Chile. Una obra un poco más delicada, absolutamente los chilenos tienen mucho trabajo sobre la madera. Fíjense que acá empiezan a aparecer ya no ejes rectos, sino ejes curvos. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología. Fíjense esta imagen, que para mí es muy paradigmática, en romper lo recto de la madera. Uno imagina madera, imagina techos planos. Bueno, muy lejos de eso es esta obra. Esto se llama viga laminada encolada. La veremos en los cursos. Voy a pasar. Bueno, y ya obras de otra envergadura en el mundo, donde ya hay viviendas multifamiliares, con otras tecnologías, por supuesto, edificios. Y un poco para terminar esta obra que a mí me parece emblemática, esto es de un arquitecto que armó como un mecano en madera. Esta obra ganó lo que se llama el premio Nobel, que no es el premio Nobel, es el premio Pritzker de arquitectura, allí por el año 2013-2014, un arquitecto llamado Shigeru Ban. Es una obra muy linda en arquitectura, en donde él estudió la tecnología en madera. Por supuesto que este hombre evidentemente no tiene un conocimiento ambiguo de la madera ni de la tecnología, sino que tiene un conocimiento muy riguroso respecto al tema, y a esto es a lo que tenemos que propender si queremos generar obras de calidad dentro de lo que es la tecnología en madera. En Inglaterra se hacen galpones para hacer edificios adentro, para poder ensayar, para después sacar
los códigos de edificación de las estructuras en madera. No sé si soy claro. Otras tecnologías en madera, más edificios con otro sistema constructivo que también veremos en futuros cursos, que tiene que ver con lo que es el CLT, Cross Laminate Timber, o sea, son láminas cruzadas de madera, no quiero meterme en este tema, las terminaciones interiores son como la de cualquier obra de arquitectura, blanca en este caso, y con esto sí terminamos una gran estructura del mismo arquitecto que ganó el premio de arquitectura, el premio Pritzker. Fíjense la escala de esta obra, viga laminada encolada, todas vigas cruzadas. Él toma la esencia de lo que es el entrecruzamiento de la paja del sombrero chino, una cosa extraordinaria desde el punto de vista ingenieril, 77 metros de altura. Y fíjense lo que es la escala de la obra, fíjense la escala de la gente, ¿no? Fíjense esto. Esto se puede hacer en madera. Esto es arquitectura en madera. ¿Qué duda cabe que la madera no tiene ningún límite más que la cabeza de los propios diseñadores? Un ejemplo prototípico de allí por Ámsterdam. Esto no está hecho. Esto es un prototipo de una confitería en una punta y una confitería en la otra. Esto revitaliza los viejos puentes que unen los canales de Ámsterdam. Y bueno, y con esto casi estamos terminando. Yo por ahí abajo puse, teniendo en cuenta el uso antiguo de la madera, el arquitecto trató de ilustrar la manipulación contemporánea de la madera, ¿no? O sea, las propiedades de flexibilidad, sostenibilidad, propiedades de adaptación, en comparación con otros materiales que les sería muy difícil hacer esto. Y bueno, y por ahora y solo por ahora, doy por finalizada esta introducción, y espero que por lo menos haya despertado de ustedes algo de lo que despierta en mí este tipo de imágenes y este material tan noble y tan preciado para los que lo conocemos un poquito y que cada vez lo queremos conocer más. Gracias por la atención. Muchas gracias, Vicente. No, por favor, y discúlpenme por el tiempo. No, por favor, por favor. Muy, muy interesante. Arqui, te comento que entre las personas que están visitándonos en el Zoom hay bastantes profesionales relacionados por profesión o por lugar de trabajo a la construcción. Así que me parece que después de la presentación de Ana se puede hacer unas devoluciones muy interesantes respecto del tema. Espero. Buenísimo. O sea, no quiero seguir contestándote a vos porque si no la vamos a limitar cada vez más a Ana. Lo hablaremos después. Sí. Ahora pasamos a Ana. Y, hola. Y luego abrimos el panel. Perfecto. Ana. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. A ver si puedo compartir mi pantalla. Bueno, en principio, agradecerles. Muy interesante, Vicente, lo que presentaste. Y agradecerles a Maxi, a José Luis y a Ana por la invitación. La verdad que en este contexto de pandemia se valora mucho este tipo de iniciativas en donde por un lado estamos confinados, pero por el otro podemos encontrarnos en este tipo de cursos y de capacitaciones para charlar y conversar sobre algo que nos apasiona, como es la arquitectura y también la madera, porque como contaba también Vicente, una de las cosas que nos sucede a los arquitectos es tener esa pasión por la arquitectura en general, y bueno, muchas veces por distintas experiencias o por nuestra crianza, nosotros nos vimos como cercanos a este material. En mi caso también soy nieta de carpinteros por ambos lados, así que
desde muy chiquita que estoy alrededor del acerrín. Y terminé, bueno, trabajando en INTI, en este centro de la industria de la madera y el mueble. Y bueno, gracias por la oportunidad. Brevemente, esta es la agenda que refleja cuáles van a ser los temas que me interesa tocar para plasmarles un poco la parte más dura, que es la parte de la normativa, pero luego también cuáles son las oportunidades que creo que tenemos nosotros en nuestro país. En principio, me gustaría hacer una pequeña aclaración sobre lo que significa la vivienda y cuál es el común colectivo que tenemos las personas, la sociedad, de la vivienda, y por qué considero que culturalmente la vivienda de madera no está muy aceptada en nuestro país. Y me resulta hasta gracioso que una de las últimas obras que presentó Vicente fueron del arquitecto Shigeru Ban, el arquitecto japonés, que desarrolló edificios y torres y de gran altura, como el que vimos, el último que mostró, pero también se dedicó a este tipo de resoluciones, a buscar estas respuestas para situaciones de emergencia, como puede ser un terremoto, una catástrofe o algún tipo de situación eventual. La responsabilidad, ¿no? En la sociedad en general, de una sola persona que se encarga, eso me pareció maravilloso. Bueno, justamente la vivienda es de emergencia porque retira al ser humano de la intemperie. Esta es la finalidad, ser un resguardo en estas situaciones eventuales. Luego tenemos la vivienda precaria, que es una vivienda que provee el servicio básico, pero como vemos, no es hipotecable, no puede ser asegurada y tampoco se inscribe en obras particulares del municipio. O sea, detrás de este tipo de viviendas no hay un profesional que haya presentado la tramitación en catastro. Y por último, para reivindicar un poco la construcción en madera, hacer hincapié en cuál es nuestra vivienda de madera, que es una vivienda de alta prestación, es una vivienda que se considera permanente y de alto estándar. Sí, esta es una vivienda que se construyó en Entre Ríos y que garantiza estos tres puntos, que es que sea confortable, que sea eficiente y que sea durable. ¿Sí? Y además nos permite la adaptación, porque la vivienda, en este caso es un sistema canadiense, el sistema de plataforma y entramado, permite un sistema de capas, entonces nos da la opción de ir agregando o modificando en relación al crecimiento de la vivienda o al dinero disponible de la familia que la va a habitar. Bien, en este caso también quise como volar un poco más con las imágenes y poder mostrarles distintos ejemplos, porque si bien tenemos la imagen de la vivienda de madera, como la que vimos antes, también podemos contemplar distintos diseños, como en este caso, que pueden o no tener revestimiento de madera. Cuando nosotros hablamos de madera, esto me parece fundamental aclarar, cuando hablamos de viviendas de madera, nos referimos a la estructura de madera que queda por dentro de los muros y las cubiertas, o sea que no se va a ver esa estructura. Después, si nosotros queremos revestirla, podemos utilizar madera, podemos utilizar cualquier otro material, ¿sí? Esto es importantísimo. Bueno, uno de los tips, uno de los parámetros era que sea confortable, y esto lo logramos mediante la solidez que nos la brinda la capacidad estructural, mediante el confort térmico, que nos garantiza una temperatura entre 20 y 24 grados, que es lo que nosotros, digamos, estamos en esa temperatura, estamos nosotros cómodos. Una humedad que tiene que ser controlada,
garantizando que el vapor de agua no sea molesto, no se introduzca a la vivienda. Y también la acústica, la pata acústica es muy importante porque nos garantiza también esta sensación de confortabilidad. Luego, el siguiente ítem era que sea una vivienda eficiente. Esto lo podemos lograr teniendo materiales de calidad, como dijo antes mi colega. Pero una de las cosas importantes es tener en cuenta que nosotros podemos tener mano de obra capacitada, mano de obra que puede venir de la construcción húmeda, y muy fácilmente la convertimos en carpinteros de obra seca, pero siempre y cuando tenga la pata técnica, que somos los profesionales de la construcción, que le vamos a dar esas indicaciones, ¿sí? ¿Cuánto podemos ahorrar de esta mano de obra? Todo lo que hayamos invertido en el diseño del prototipo. Nosotros, cuanto más hayamos invertido tiempo en el diseño de nuestros proyectos, más ahorro y más rentable va a ser nuestra vivienda. Esta es una imagen que vemos del interior de un conjunto de viviendas de Villa Langostura, que también pueden fijarse en internet, es de 2016. Esta es otra vivienda que se hizo en Uruguay, que a mí también me gusta mucho, es la simpleza y la sencillez. Bueno, y esto también es otro de los puntos a tratar, que sea durable, así garantizamos que sea permanente mínimo 50 años. ¿Cómo lo hacemos? Mediante las aislaciones, utilizando madera y preservándola de la intemperie, separándola del suelo, colocando ventilaciones, utilizando babetas que permitan desaguar y manteniendo la construcción. ¿Esto qué significa? Nosotros, teniendo las casas de obra húmeda, nosotros vivimos en casas de ladrillo o casas de hormigón, también hacemos un mantenimiento. Eso no significa que no va a ser más durable o menos durable. Entonces, vamos a tener que mantener la casa igual que mantenemos cualquier otra casa de cualquier otro sistema, ¿sí? Dependiendo justamente de los revestimientos. Se tienen que renovar las pinturas y demás. Bueno, este era otro ejemplo de vivienda multifamiliar que está construida desde 2011 en Villa Langostura, como para que también veamos esa versatilidad. No solamente son viviendas unifamiliares las que podemos diseñar, sino también multifamiliares y más de una sola planta. Bien, ahora pasando un poco a esta idea de ciclo de vida, nosotros los arquitectos siempre tenemos en cuenta los recursos que tenemos más a mano. Me pareció importante traer la definición de desarrollo sustentable que se hizo en el informe de Brundtland 1987 en la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la ONU, que dice que hacer un desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro. Y esto me parece que hoy, por lo menos pasando esta cuarentena y viendo cómo suceden las cosas afuera y cómo cambió el mundo desde que estamos encerrados, es fundamental comprender el impacto que hacemos los humanos en este mundo y dejarles a las generaciones que vienen un mundo con algún tipo de proyección a futuro, ¿no? Y esto creo que lo podemos lograr si tenemos en cuenta toda la vida útil de nuestra obra, de nuestro proyecto, planificando justamente desde la obtención de la materia prima, cuál va a ser su producción, su calibración, sus procesos, cómo va a ser la logística de este material, cuáles van a ser los recursos que van a estar involucrados,
durante la construcción y durante su uso, y cuál va a ser el final de nuestra vivienda, ¿sí? Así, mediante este pequeño gráfico, vamos entendiendo cuán importante es la planificación y el diseño y el estudio de todo el proceso. Bueno, ahora viene la parte que a veces aburre, pero bueno, es totalmente necesaria, y teniendo en cuenta cómo está creciendo la construcción de madera en nuestro país, yo creo que es importantísimo y fundamental que todos los profesionales de la construcción estén al tanto que existe normativa vigente, y que, como muchas veces suele suceder, terminamos la facultad y nos cuesta volver a actualizarnos y ayornarnos con la información disponible, pero es fundamental conocer justamente la reglamentación. Nosotros dentro de INTI tenemos un centro de investigación que hace los reglamentos nacionales para la seguridad de las obras civiles, justamente hace hincapié en la seguridad, o sea, garantiza o quiere garantizar la seguridad, ya sea durante la obra como durante la habitación de esta obra, ¿sí? Justamente dentro de la reglamentación, en el campo de validez, vamos a ver que se definen los métodos y disposiciones generales para emplear en el diseño de los componentes de madera para la construcción. Vamos a ver que hay 9 capítulos, entre ellos están los que se dedican a definir cuáles van a ser los componentes estructurales de madera aserrada. También tenemos otra sección que estudia los componentes de madera encolada o derivados de la madera, como tableros. Y finalmente también estudia cuáles van a ser las uniones simples y múltiples. Entonces, en resumen, podemos entender que el reglamento considera cuál va a ser el comportamiento mecánico de las estructuras y su durabilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que no considera cuestiones de aislamiento térmico, hidrófugo y acústico. Esto lo vamos a tener que hacer de otra manera, ¿sí? Consultando otra bibliografía. Bueno, este es un esquema, una pequeña print de pantalla del anexo, el suplemento 1, que es lo que nos da el reglamento para calcular y diseñar las estructuras. Esto lo hace mediante el método clásico, que es el método de tensiones admisibles. Para eso nos da estos valores de diseño de referencia que van a tener que ser ajustados según las condiciones de servicio de nuestra obra, y luego van a tener que ser verificados según los esfuerzos que tenga que resistir ese edificio. Esto es a modo ilustrativo, van a estar para todas las especies que están dentro de la reglamentación. Esto lo logra, estos valores se logran sacar mediante el estudio de normativas que se realizan en el laboratorio, y es la caracterización de las especies, porque justamente, como dijo mi panelista compañero, las especies madereras no trabajan de la misma manera, no resisten de la misma manera, y también tiene mucho que ver el lugar en donde fueron cultivados. Bueno, el objetivo siempre es la seguridad, pero para eso necesitamos adentrarnos en la bibliografía, y eso es a voluntad, digamos, cada persona tiene que encargarse de informarse, y para tener finalmente la gran responsabilidad de estar al mando y al tanto de una obra de madera bajo reglamentación. Bueno, además de diseñar el reglamento, INTI también diseñó un manual que es para aplicación de esos criterios, que salió en el 2016 junto con el reglamento, y la guía de aplicación para proyectos de bajo compromiso estructural, en donde se obtienen distintas escuadrillas según
la especie y las luces que nosotros le demos, directamente nos dan cuáles van a ser las dimensiones o las escuadrillas de nuestra tirantería, de nuestros componentes. Estas están para descarga oficial y gratuita en la página de INTI, dentro de la sección CIRSOC. Bueno, un poco de lo que habló antes Vicente, dentro de los bosques cultivados que hay en el país, que son 1,2 millones de hectáreas, tenemos varias zonas, varias especies, pero la mayor concentración se da... Sí. 15 minutos. Bien. Espero llegar. Bueno, tenemos el 80% de esa cantidad de hectáreas dentro de la región mesopotámica. ¿Sí? Las especies que están involucradas en el reglamento son estas cuatro, que son araucaria o pino paraná, pino tadeolioti, eucaliptus grandis y álamo del toldo. Acá unas imágenes para que las puedan reconocer, cuáles son los tonos y las vetas. Y luego les muestro la resolución número 3E, en donde se establece al sistema de entramado de madera como un sistema constructivo tradicional. Esto sucedió en el 2008. Gracias a esto, nosotros ya podemos conocer o mirar de otra forma el sistema constructivo e incorporarlo para nuestras obras. Bueno, un poco lo que quiero aclarar es que el reglamento original contempla las cargas producidas por sobrecargas, viento, terremoto y nieve, pero esta guía de aplicación tiene una diferencia, que es que se puede utilizar en las zonas establecidas desde, por ejemplo, para vientos de 195 grados, kilómetros por hora hacia abajo y de exposición rural o urbana sin edificios y también urbana con edificios. No comprende otras zonas, las zonas, digamos, de riesgo de terremoto son 4, de la 0 a la 4, pero la guía de aplicación solo comprende la zona 0 o muy reducida. O sea, todas las otras zonas deberían conocer esta disposición que salió el año pasado, en mayo de 2019, por IMPRES, en la que considera la utilización del reglamento CIRSOC 303 con algunas aclaraciones, por ejemplo, el factor de reducción 1 para el cálculo de las estructuras que están aplicadas con las solicitaciones de sismo, y establece en esta tabla distintos tipos de altura según la zona en la que esté involucrada la obra. Esto es para tener en cuenta en el momento de diseñar casas que tengan, estén ubicadas en zona sísmica. Y la nieve también tiene que ser calculada sí o sí con el reglamento original y tiene que tener, obviamente, el aval del profesional. Bueno, aquí está la zona de aplicación que queda después de resumidas todas las otras presentaciones, todas las otras imágenes. La zona verde es donde se puede aplicar la guía de bajo compromiso estructural. Ahora, lo que quiero hacer hincapié es, nosotros estamos acostumbrados en la obra como arquitectos a generar planos y documentación que a veces hasta es incompleta, pero nosotros le damos la confianza y depositamos esa responsabilidad muchas veces en los recursos y a las personas que están trabajando en la obra, ¿sí? Esto no puede pasar para este sistema constructivo. Nosotros tenemos que sí o sí tener contemplada la correspondencia entre la documentación para que sea tal cual nosotros decimos en la documentación de obra.
El desarrollo de esta documentación lleva mucho tiempo, que es justamente el tiempo que después no utilizamos durante la obra, porque la obra se hace mucho más rápido, pero tiene que ser desarrollado de forma exhausta y con muy poquita tolerancia y en unidades que no son manejadas habitualmente, que son los milímetros, o sea, tiene que ser milimétrica. Por eso es que hay mucho trabajo que hacer y sobre todo, poder empezar a conocer cuáles son esos requisitos, como por ejemplo los que voy a nombrar ahora. Para poder construir en madera necesitamos tener madera dimensionada, ¿sí? Esta madera dimensionada no tiene que ser linda, sino que tiene que estar calibrada con esas limitaciones, que son 2x4 para muros, sí o sí, ¿no? 2x4 que son 40 por 90 milímetros. Luego tenemos que tener madera seca, que puede estar seca en horno o seca al aire, pero con tener una humedad menor que el 19%. Y finalmente tiene que estar clasificada estructuralmente según las normas, que son los que tenemos clase grado 1, 2 y 3, clase 1, clase 2 y clase 3, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Estos suplementos técnicos acompañan a la normativa y la guía, justamente, didáctica ilustrada, es de clasificación visual. Justamente este último ítem nos ayuda a traducir un poco las normas de referencia IRAM para poder aplicarlas en el día a día cotidiano, en el aserradero y en la obra. La tabla voluntaria también es otro documento hecho por INTI, en donde nos da algunos parámetros acerca de cuáles son las unidades comerciales y al mismo tiempo las dimensiones y tolerancias mínimas para traducir lo que es pulgada a centímetro y a milímetro. Vamos a ver un breve ejemplo. Bueno, primero aclarar qué hay en cada documento. En la guía tenemos las tablas de dimensionamiento y las recetas de cabreadas. En la guía de clasificación tenemos justamente imágenes gráficas donde nos muestra cuáles son las clases y cuáles son los defectos que tenemos que observar y las tolerancias de esos defectos. Y en la tabla vamos a observar las medidas y las tolerancias. Es muy importante que todos conozcamos, tanto los constructores como los profesionales, y también los aserraderos, que existe la posibilidad de clasificar madera estructural. Siempre hablamos de madera aserrada, no madera laminada, sino madera aserrada, para evaluar su comportamiento según su resistencia, ¿sí? Esto se va a ver afectado por los defectos, que pueden llegar a ser nudos, como este caso, o otro tipo de defectos como rajaduras, grietas, canto muerto. Todas están definidas en esta guía, que si ustedes las leen con detenimiento y practican un tiempo, como vemos en estos cursos que realizamos, si ustedes ponen en práctica durante un periodo de tiempo seguido, van a poder empezar a distinguir cuáles son estas clases estructurales. Nosotros recomendamos muchísimo que ustedes puedan solicitar madera aserrada, clasificada a los aserraderos, o bien conocer ustedes cuáles son esos parámetros para clasificarlos en obra. Algunas de las cuestiones más importantes sobre esto son justamente, una vez que nosotros obtenemos la madera clasificada, somos nosotros los que vamos a montar esa viga o ese cabio y vamos a orientar para un lado o para el otro el nudo. Tenemos que tener en cuenta nosotros, va a ser nuestro criterio, entonces es fundamental conocer los defectos. No me quiero extender. Bueno, acá vamos a ver brevemente la utilización de la guía, por ejemplo, para la definición de especies según alturas, en este caso, por ejemplo, para muros de 240 a 260 de altura, de madera eucaliptus grandis. Según la tabla vamos a poder optar entre clase 1 o clase 2.
acá nos va a saltar que sí podemos utilizar esa altura, esos parantes, y para Pinotta de Aliotti, clase 2, nos dice que no. Esta es otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es la cantidad de peso que va a recibir esos muros, y en función de la separación de las componentes de la cubierta y de la longitud, vamos a ver si es posible o no utilizar dicha especie con dicha clase. Por ejemplo, para una luz de cubierta de entre 6 y 12 metros y una separación de cubierta de 1.22, si queremos utilizar Eucalyptus grandis clase 2, vamos a darnos cuenta que sí podemos. La tabla para Pinotada nos dice que no vamos a poder utilizarla, pero siempre hay que leer las letras chicas de las tablas. Te da la alternativa de utilizar dos parantes juntos en coincidencia con el apoyo de cada componente de la estructura de la cubierta, como se ve acá. Bueno, quiero recalcar la importancia de la realización de una documentación completa, nuevamente, porque esto es lo que va a garantizar la correcta construcción y la alta prestación de las viviendas. Acá hay un ejemplo de cómo un armador, un framer, va a construir en un molde un bastidor de muro en base a la documentación que le demos. Esta documentación va a tener que tener cotas, que van a tener que ser las adecuadas, no cualquier cota. Va a tener que tener dimensiones, alturas, espesores, ubicación ubicación, por ejemplo, de los dinteles, ¿sí? Es muy importante conocer cómo funciona mejor según la inercia de estos componentes del dintel. Siempre funciona mejor puestos en forma vertical. Después también vamos a conocer cuáles son los componentes que sirven para rigidizar estos paneles que están contemplados dentro de la guía, cuáles son los espesores y cuáles son los adhesivos que tenemos que tener en cuenta. No podemos utilizar cualquier tablero, ni tampoco vamos a colocarlos solo de una manera, sino que tiene algún secretito el uso de la traba de los tableros, el espacio para dilatación entre placas, dónde van a ser las costuras. Siempre hay que garantizar justamente la continuidad estructural. Y hay algo que nosotros no estamos muy acostumbrados en la construcción húmeda, que es la modulación. Entonces vamos a tener que empezar a pensar en dónde van a ir ubicadas estas componentes para la continuidad estructural y para que todos los esfuerzos se puedan descargar en forma pareja hacia las fundaciones. Justamente la simetría es una de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar. Bueno, acá de nuevo tenemos un ejemplo de dimensionamiento de dinteles para una luz de dintel de 1 metro, con una luz de cubierta de menos de 6 metros y una separación de 1.22. Vemos que para clase 1 de Eucalyptus grandis podemos utilizar tirantes de 80 por 90. Cuando dice 80 por 90, hace una aclaración, la nota 3, que dice que equivale a dos piezas de 40 milímetros de ancho. Entonces, utilizando la tabla voluntaria, entramos en la columna de milímetros y nos va a decir cuáles son las pulgadas que tenemos que ir a pedir al aserradero, ¿sí? Serían 2 por 4 puestos verticales o de canto. Lo mismo para requerimientos de parantes debajo de cada dintel. Esta vinculación no es como a uno se le ocurre, sino que tiene que tener en cuenta justamente la luz de dintel, la separación de cubierta, la luz de cubierta, y ahí nos va a decir qué cantidad de parantes van a ir debajo de cada extremo del dintel. Bueno, también van a estar las recetas de cabreadas, las soluciones para las uniones, ya sea de doble pendiente o de simple pendiente, y cómo va a ser el clavado de estos encuentros con pequeños
pequeños pedacitos de compensado fenólico, qué largos van a ser los clavos y en qué ubicación tienen que estar. No los quiero aburrir, pero esto es un poco cómo se dimensionarían las componentes del cordón superior, cordón inferior, montantes, diagonal, de acuerdo a la luz de 8 metros, por ejemplo, entre apoyos. Tenemos que tener en cuenta dónde estarán los apoyos, dónde se consideran estos triangulitos, son los que consideran los apoyos. Según la clase que nosotros decidamos utilizar, nos va a dar distintas dimensiones y escuadrillas de la cabreada. Bueno, para la descarga de toda esta información pueden acceder dentro de la página de INTI. Hay una pestaña que se llama SEM, que es Construcción en Madera, y allí van a encontrar todo esto que nombré, y además otra información que complementa, como por ejemplo todas las disposiciones y resoluciones que mostré. Hay un manual del Ministerio de Agroindustria, está la página de la Red Forestal también, que tiene artículos muy interesantes. Y por último, me gustaría contarles lo que para mí son las oportunidades que tenemos nosotros para innovar. Ay, espérenme un segundito. Me quedo sin batería, perdón. Ahí está. Las oportunidades que son para mí... Ya vamos 25 minutos. Ya termino. Perfecto. Te lo paso rapidísimo. Justamente la innovación, como vimos, la madera es el futuro de la construcción. Tenemos que pensar en la implementación de la tecnología, en cuáles van a ser las técnicas que podemos utilizar para industrializar los procesos. Allí vamos a ganar tiempo y va a ser la industrialización va a ser que sea más rentable el proceso y justamente más eficiente mediante la utilización de dos dimensiones o tres dimensiones. Esto me refiero a que se pueden industrializar paneles, bastidores o módulos enteros, se pueden trasladar, ahora vamos a ver algunas fotos. Cuando hablamos de estandarización de un proceso, yo cuando digo prefabricación, que la mayoría de las personas lo contempla como algo peyorativo, yo creo que la prefabricación o la preconstrucción justamente es la estandarización de un proceso, no significa que tenemos que prefabricar toda la vivienda, sino un proceso pequeño, la fabricación de cabreadas estandarizadas, eso ya es muchísimo, muchísimo avance. Nos va a garantizar justamente la eficiencia mediante el control de calidad y eso va a reducir los riesgos, tanto laborales como de errores en el proceso de la construcción. Obviamente que esto reduce los tiempos de trabajo in situ y justamente las condiciones también de la gente, que no va a tener que trabajar a la intemperie, sino que puede trabajar tranquila dentro de su fábrica. Y esto hace notablemente reducir los costos. Estaban unos ejemplos. Estos son cómo trasladan los paneles a la obra. Acá vemos algunas fábricas, Alemania, Suiza, son nuestros pioneros. Tecnología puesta tanto en paneles como en módulos. Dentro de la obra, dentro de la fábrica se construye el módulo completo y se traslada con una pluma, en este caso. Y acá notar lo interesante, ¿no? Es la casa ya está terminada, lista, adentro está colocada hasta los enchufes, las tomas corriente. Y lo importante es la inclusión, ¿no? En este caso la figura de una framer mujer, esto también... además de colaborar con el déficit de habitacional, es inclusivo. Acá vemos otro ejemplo más,
de Estados Unidos, de Alemania. Esto es un uso diferente, no son viviendas, sino que es una escuela lo que se construye y lo que se traslada. También pensar en eso, ¿no? Y esto es un ejemplo de una empresa española que también hace exactamente lo mismo, pero no lleva el módulo terminado, sino que, por ejemplo, acá las terminaciones se colocan in situ. Los revestimientos se colocan in situ. Bueno, esta es una imagen de la fábrica de viviendas industrializadas de madera. Está ubicada en el Parque Industrial de Posadas Misiones, que tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados y fue inaugurada el año pasado y prevé una capacidad de fabricación de 5.000 viviendas por año. Bueno, hago hincapié en la formación, en la capacitación. Nosotros como centro tecnológico brindamos cursos de capacitación y también fuimos parte de un programa de financiación de la Cámara de la Madera junto con la Federación y la Asociación, en la que justamente trasladamos el conocimiento de forma práctica, utilizando moldes, haciendo justamente estandarizando los procesos, mostrando cómo se colocan las membranas, dónde, cómo hacer plantillas para clavado. Y también terminamos montando y enseñando a montar estos módulos. Acá veo algunas imágenes más. Esto fue en algunas provincias como Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, también Buenos Aires. Bueno, y esto es brevemente un panorama mundial de lo que se viene haciendo desde ya hace más de 10 años. Berlín, Londres, Alemania, 8 pisos. Estos obviamente son sistemas distintos. Nosotros con la plataforma de entramado podemos llegar hasta 5 pisos de altura. Esto se hizo con tecnología CLT, como nombró antes Vicente, y cada vez es más la altura que se puede llegar. La última obra que se hizo fue el año pasado, 18 pisos en Noruega. Bueno, y el panorama dice que para 2041 vamos a tener un edificio de 350 metros de altura en Tokio. Este es el proyecto. Y en Argentina, bueno, tenemos que ganar confianza con el material. Ya tenemos algunas obras hechas, pero la idea es poder transmitirles la confianza para que confíen en el material y se animen a vivir en una casa de madera. Esto es todo, muchas gracias. Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias. Impecables las dos presentaciones, la del Arqui Vicente y la tuya. Tenemos algunas preguntas, tanto como del chat de aquí adentro, del Zoom, disculpa, como de la transmisión en vivo que se está haciendo en YouTube. Beatriz Cisneros me parece que hizo una afirmación en realidad, estoy convencido que fue una afirmación, una pregunta, pero bueno, ella comentaba, y pasó a las preguntas, que los avances tecnológicos permiten que las diferentes especies puedan mejorar sus condiciones físicas mecánicas. Es un comentario que estaba haciendo ella. Y una pregunta que hicieron, Vicente, me parece que está dirigida a vos porque Ana todavía no había empezado la presentación, pero va de la mano con algo que mencionó Ana durante su presentación. Pregunta, si los estilos que vos presentaste durante tu disertación, Vicente, si los estilos son parecidos, los de la casa, a los de Estados Unidos o a la famosa prefabricada, como dicen acá en Argentina. Eso pregunta Facundo Valdés de la sala de Zoom. No entiendo mucho la pregunta, pero calculo que tendrá que ver con que, un poco lo explicó Ana, cuando uno habla de prefabricación, preproducción, industrialización, está hablando en función de determinados parámetros técnicos que están dados por el INTI,
en estos manuales que presentó muy claramente Ana, y que sí, o sea, lamentablemente en la Argentina la prefabricación está vinculado, por lo menos en cuanto a imagen y en cuanto a lo que cree la gente comúnmente, a baja calidad. Cuando uno habla de prefabricación, precisamente lo que está hablando es de una prefabricación de alta calidad, independientemente de los formatos e independientemente del concepto arquitectónico que la obra tenga. O sea, yo puedo hacer una obra muy cúbica, muy, muy lineal, con bastidores de madera, o sea, balloon frame, que es lo que aparece en los manuales, como también puedo hacerlo con lo que es el sistema poste-viga, digamos. Poste-viga en madera se habla de lo que son columnas y vigas. Independizando y liberando los herramientas como para poder acristalar, dejar espacios abiertos, etcétera, etcétera. No sé si a eso se refería la pregunta, si no, bueno, esperaré a que me la vuelva a realizar. Bueno, aquí hay una pregunta que viene directamente del canal de YouTube. Es de Andrés Blas, y creo que está dirigida a Ana Ferraro. Dice, en las guías indican si el contenido de humedad debe ser menor al 19% en cualquier elemento estructural o varían por elemento. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Tanto en el reglamento como en la guía hay un sector donde se expresa la condición de servicio y es que el contenido de humedad va a tener que ser menor al 19% para madera cerrada y menor al 16% para madera laminada. Esto está establecido para todo. Sí, vale aclarar, Ana, para quien te hizo la pregunta, que estamos hablando básicamente de elementos estructurales, ¿sí? O sea, cuando uno habla, por ejemplo, de pisos hechos en madera, es probable que el vendedor lo venda con un 12% humedad, un 14% humedad, un 6% humedad, depende de dónde esté localizada la obra siempre. Ahora, no, sí, refiriéndome puntualmente a la estructura, perfecto, de la casa. Perfecto, por eso. O sea, vale la aclaración porque todo lo que es estructural tiene que tener un porcentaje de humedad determinado, lo que no significa que, por ejemplo, un piso de madera interior tenga que tener esa misma humedad. Muy probablemente tenga una humedad menor para que no sufra ningún tipo de movimiento a la hora, por ejemplo, de calefaccionar la obra. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, voy con otra consulta que hicieron desde la sala de Zoom. Edgardo Gómez pregunta a Ana. Una cosa es la formación, pero ¿hay desde INTI alguna campaña de confianza? Mira, nosotros hacemos sensibilización dentro de todas las tareas, ¿no? que están involucradas dentro de INTI. Justamente para dentro de unas semanas organizamos unas charlas para los colegios de arquitectos de acá de la zona, pero la idea sí es empezar a transmitir y a difundir esta normativa, esta reglamentación. Nunca alcanza, pero bueno, hacemos todo lo posible. No sé si respondí la consulta. Vamos con una pregunta que está en el YouTube, de Patricio David Paz. ¿Es posible realizar una planta baja toda en material, techo de hormigón, para armar una cabaña en un primer piso? ¿Cuáles son los tipos de anclaje? No sé si Vicente o Ana, ¿cuál de los dos toma la pregunta? No, o sea, si uno hace una vivienda o una plataforma de hormigón, hay diferentes modalidades de anclaje. Si se va a anclar,
directamente sobre la plataforma, seguramente tendrá algún anclaje químico a lo que se llama solera inferior del bastidor. O sea, yo quiero volver a aclarar un poco lo que aclaré al principio. Todo esto son disparadores para cursos que dan como para tener clases muy específicas del tema. Si yo tengo una plataforma de hormigón, el bastidor de madera... No, el que tiene el diente ahí pegado. ¿Cuándo será que se le caen los dientes así? Este bastidor de madera, no sé qué han dicho, pero continúo. Me va a morder, boludo. Mira, tengo acá morado. Sí, siguen hablando, no importa. Por favor, bueno, quien tiene los micrófonos abiertos, cerrarlos a los micrófonos, ahí está. Cuando se trabaja con bastidores de madera, o sea, el sistema de balloon frame específicamente, habitualmente se trabaja con lo que se llama solera inferior y solera superior. La solera inferior es lo que se pone sobre la platea, en el caso de que haya una platea de hormigón, es la que se fija, y ahí es donde se dibuja prácticamente todo el plano de la obra, y a partir de ahí se monta encima la plataforma, los bastidores. Una vez que están montados los bastidores, se pone toda una solera superior, cosiendo como si fuera un pequeño encadenado, cosiendo cada una de los bastidores que yo voy armando y que van conformando el envoltorio de la vivienda o de la obra. Pero eso, no sé si está respondida la pregunta. ¿Alguien me puede hacer? No sé, Ana, si querés agregar algo. Sí, justamente me pareció bien lo que dijiste en relación a siempre separar los elementos estructurales de madera de la construcción húmeda. Justamente las fundaciones siempre se suelen hacer con hormigón, y es fundamental separar con elementos que están preservados o impregnados, en este caso impregnados, para evitar el ataque de insectos y agentes biológicos. Bien. Vamos con una de las últimas preguntas, las hace Raúl Jiménez para Ana. Él pregunta si las normas son para todo el país o cada provincia son independientes en sus normas. La normativa es a nivel nacional. El tema es que, como aún no existen códigos de edificación sobre construcción en madera, los municipios no conocen sobre la normativa y no conocen sobre la técnica. Esto de a poco ya se va a ir transmitiendo y va a ir llegando, pero el reglamento es a nivel nacional. Después se verá, como acá otra persona pregunta en relación a los sismos. Yo algo comenté sobre la disposición de IMPRES de mayo de 2019, en la que considera algunos aspectos que hay que ajustar para el comportamiento elástico de las estructuras, que justamente la madera responde muy bien a las solicitaciones dinámicas del sismo, pero siempre tienen que estar calculadas teniendo en cuenta esos factores. Buenísimo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Arqui Vicente. Y muchísimas gracias a todas las personas que asistieron, tanto a los que están aquí en la sala del Zoom como a los que están en YouTube. Por una cuestión de cantidad de personas, los micrófonos se mantuvieron cerrados. Realmente nos hubiera gustado a nosotros poder escucharlos, pero bueno, para hacerlo más prolijos posibles. Les queremos agradecer nuevamente por asistir. Los invitamos a hacer cualquier crítica o sugerencia al correo del CETEMAT, por el que se informaron de los links, y nosotros les vamos a estar enviando a ustedes, a la brevedad, una encuesta. Les pedimos que por favor la devuelvan resuelta para que nosotros podamos medir la calidad con la que se organizó, con la que se dio el evento, de cara a poder ir mejorando. Y Disculpe, allá corre por eso.
Una última cosa, queda pendiente antes de cerrar. Bien decía Maximiliano hace un momento, es nuestra intención conocer cuál ha sido el resultado de esto, cuál ha sido la visión que ustedes han tenido, por lo tanto les vamos a estar haciendo llegar una encuesta. Les pediríamos que a los efectos de poder mejorar, ustedes nos contesten a la brevedad de esa encuesta. El próximo miércoles, mismo horario, 18:30 horas, y vamos a ir poniendo en todos los canales de comunicación, vamos a dar el segundo webinar que va a estar vinculado al tema optimización de la producción. Se ha invitado a gente vinculada al sector maderero y a otros sectores productivos de la provincia y de fuera de la provincia y que tienen incumbencia en el área de la producción a que presenten precisamente sus problemas y sea un disparador para futuros, para futuras capacitaciones. Hay muchas preguntas en el chat, tanto en el chat de YouTube como en el chat del Zoom. Algunos de ellos son específicas que van a ser abordadas en los futuros cursos de capacitación. Por lo tanto, los invitamos a seguirnos y a continuar con las actividades que nosotros tenemos. No queremos cerrar esto sin agradecer enormemente a Ana Ferraro, a la arquitecta Ana Ferraro, al arquitecto Vicente Masitelli. Han sido muy generosos, no ahora solamente, sino en todo el proceso de preparación de este webinar. Nos han ayudado mucho, también en nuestra inexperiencia de cómo encararlo, nos han ido guiando, por lo tanto, esto que hemos visto estas dos horas son solo el final de todo un proceso en donde han sido muy generosos, por lo tanto, no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellos dos, ¿ya? Así que, bueno, ahora vamos a aprovechar para hacer una foto de todo el panel de los asistentes. Por lo tanto, prendemos las cámaras, por favor, los que tienen las cámaras apagadas, hacemos la foto y de esta manera nos despedimos y les agradecemos la presencia que nos llena de entusiasmo para seguir hacia adelante. Me voy a sacar los lentes yo, así salgo. Dale, así sale pachudo el arquitecto. Bueno, está gente, tenemos que hacer cuatro fotos, así que yo les voy diciendo cuando vamos haciendo para que nos den tiempo y nos apaguen las cámaras. Va la primera. Un segundo, por favor. Tenemos que ir. Va la segunda. Va la tercera. Y hacemos la última, así salen todos. Perfecto. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Vicente y Ana. Gracias, chicos. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos por aguantarnos. Muchísimas gracias.